gansos, sapos. Carey. Almejas, caracoles, lapas, ostras, gallinas, cabras, hormigas, bichos bolita, camarones, langostas, estrella de mar, caballito de mar, caballo de tierra, yegua. Dorado, chapín, cielo, papá, águila, arma, papá, arma, papá, águila, matar. Mantas rayas, mariposas, ballena, tiburón, abejas, chanchos, manatí, dorado, carpinchos, ñandúes, delfín, flamingo, pelícanos, guarabao, venados, carrucho, langosta, jirafas, gorilas, perros, conejos, gatos, erizos, almejas, pescado, caracoles de mar, almejas, guineos en escabeche, pastelillo de tiburón, pastel de papas, chuleta de tiburón, guiso de pana, guiso de lentejas, churrasco con papas fritas, hamburguesas, langosta rellena de camarones, lasaña, arroz con mariscos, arroz con pollo, ensalada de carrucho, ensalada de pulpo, pollo con papas, chuleta de tiburón, salmorejo de pelo, teta, apretar, leche salir y quesos, todo tipo de quesos, un campo gigante de quesos, queso Mar del Plata, queso Gruyère, queso Roquefort, todo tipo de quesos. Chori, morsi, chinchu, asado, entraña, lomo, vacío, hígado, bandeja, corazón, rabo, lengua, uña, ubre, seso, la vaca entera, todo lo de adentro comer, cerebro, riñón,
corazón, hígado. Buñuelos de seso. Buñuelos de acelga. Buñuelos de arroz. Albóndigas. Fideos a la boloñesa. Almejas para filo. Ostras para limón. Dorado frito. Chapín a la manteca. Berenjenas asadas. En este momento, esta manada comprende a 8 hembras adultas, 2 machos, 12 adolescentes y cachorros, 22 en total. Son una supermanada. Alcanzan el estatus de supermanada. Este fenómeno requiere una conjunción perfecta de condiciones. Cae un diluvio sobre la supermanada. Su pelea por la leona no dura mucho. Ninguno de los machos se aprovecha de las heridas. Se necesitan mutuamente para defender a la manada de los machos enemigos. El objetivo de ambos machos es perpetuar sus genes. La victoria se la ha llevado su primo, así que al menos los nuevos cachorros tendrán parte del ADN del perdedor. Y con tantas hembras en la supermanada, las posibilidades de que todo el grupo genere nuevos cachorros aumentan. Empiezan a aprender cuál es su lugar dentro de la manada. Los machos nómadas representan uno de los peligros más graves para la estabilidad de la supermanada. Culebra, perra, gato, ballena. ¡Fantasma! ¡No!
Thank you.
cambiado, que es una buena manera de que nos conozcamos. Yo les muestro mi colección de chanchos y así ustedes nos conocen un poco más. Este es Sebastián. Este fue el chacho que me recibió en el mundo. Y me recibió así, con los brazos y las piernas bien abiertas. Acá está Berta. Esta me la trajo mi amigo austriaco cuando hizo la colimba en El Salvador. Y este es el hermano africano de Berta. Me lo trajo su hermana, que también es austriaca, cuando fue a ser médico sin fronteras. Estos son los hermanos Bikes. Me los trajo mi abuela de Perú porque tiene un bordado que es muy único y especial de esa región. Mi abuela también tejía mundillo, que es un punto único del oeste del Caribe, que es de donde yo soy. Aquí está Charlie. Yo iba caminando por las calles de Shanghái y de repente lo vi a él en el fondo de un depósito. No pude hacer más que rescatarlo y traerlo conmigo. Acá tengo otro chancho maraca. Tengo dos. Los dos son chinos. Uno para los que son chinos y otro para los que no somos chinos. Este es Felipito. Es gallego. Buen jamón, dicen. Acá está Chona. La puerca tetona. Ella siempre está ahí. Y ve a los demás y se les pega de las tetas. Y le chupan, y le chupan, y le sacan, y le sacan. Es cubana. Este chocolate, este chocolate, este chocolate, este chocolate. Estos dos son chiquititos, pero me los trajo Matías por la función de Matías. Gracias por el regalito. Los voy a poner por acá para que todo el mundo los pueda ver, así se fijan que es tan más hermoso. Este es Maddox. Yo lo veo por las noches en la caja, cuando los demás están durmiendo, y él intenta moverle, sacarle espacio un poquito de allá, otro poco de allá. Es israelí. También es un chacho. Este es Walter. Iba caminando, me subió un bondi que pasaba por 11. Justo después que salí de terapia. Y me habías recomendado que si conseguía algo como esto, pues lo usara para los momentos en los que estaba ansiosa. Y la verdad, que me viene re bien, se lo compré ahí a un negro de esos tenderos del atropellador. ¿Vieron? Bueno, me vino muy bien, la verdad, se funciona, me sirve. Este estaba sobre la tela de mi abuelo, rodeado de cristal, como un trofeo. Lo había traído cuando construyó el canal de Panamá y nos decía que ahí podías encontrar todo tipo de cosas, cualquier cosa, la que te imaginas, la que no existe, la que viene, la que se va. Como esto, por ejemplo, un chancho vaca. El chancho que le da a todos los chanchos.
El chorizo que tiene lo que todos los chanchos quieren. El chancho que pisa, pisa. A todos los chanchos. Bueno, acá tenemos varios papelitos de colores con unas fotos. Acá está Washington. Washington. Tenemos Washingtones. Tenemos a Evita. Tenemos a Che. Tenemos a Mao. A Mao Zedong. Acá lo tengo. Mírenlo. De nuevo nos aparece Washington. De nuevo nos aparece Mao. También les puedo decir que está Mitre. Por ahí están Rosas también, está Belgrano, están las Islas Malvinas, Argentinas. Tenemos varios próceres, tenemos a Bolívar, a Fabín. Yo cambio dólares. Ustedes necesitan, porque en mi país son dólares, y bueno, si yo les puedo hacer un buen precio, yo
Los erizos unidos. Hace algún tiempo comenzaron a congelarse los polos. Hacía mucho, mucho frío. Los extremos del norte y del sur congelados, seguidos de hielo, escarcha, nieve, y así hasta afectar toda la Tierra. Justo en el centro habitaban los erizos boricensis, en las cálidas aguas del Mar Caribe. La pérdida del calor, dada la congelación, afectó a muchísimos animales. Extinguió miles de especies que nunca más disfrutarían de andar en la Tierra. Los erizos decidieron unirse y juntos combatir la ola polar. Para eso se reunieron en asamblea y empezaron a discutir con ansiedad. ¿Qué será bueno que hagamos? Creo que lo importante es vencer el miedo, mantenernos siempre juntos, pase lo que pase. Sí, coincido con lo que dice él. Nadie va a venir a ayudarnos, no esperamos ningún líder, Macías. Después de esto, decidieron organizarse para ponerle fin a la pesadilla del frío. Se terminaron sus miedos. Los erizos se dieron cuenta que unidos podían producir el calor suficiente para vencer al frío más cruel. Vivían todos aglomerados, así, uno encima del otro, iban y venían por las aguas más profundas del Mar Caribe. Un día, algunos erizos se separaron del gran grupo. Las heridas que les producían las espinas de los más cercanos fue la razón por la que estos erizos decidieron irse lejos. La cercanía constante, estar todos pegoteados, significaba, en su caso, tener incrustadas las espinas del otro. Una vez ahí, lejos, sin tantas espinas ajenas que soportar, el frío les ganó, ya que no podían producir el suficiente calor corporal, y fue así como murieron congelados. En cambio, todos los erizos que se mantuvieron unidos vivieron miles de años en armonía en las aguas profundas del Mar Caribe. Cosa extraña parece que tres o cuatro pinchazos sean el motor que mueve el individualismo terminado en muerte. De modo que es sabido, de forma irremediable, que resulta más fructífero el saber abonar las fuerzas de la unidad de un colectivo. Mientras ella deposita su carga.
en busca del preciado tesoro, pero esta no está nevando en el campo. Ha encontrado por el maduro y se apresura a hacer su provisión. Se pisa los granos que la cubren, peina todo su cuerpo y va amasando el polen, almacenándolo en las cestas de sus patas. También repletas, vuela a llevar la carga a la ciudad. Cruza alegremente las calles de su pueblo y también ella baila alegremente para comunicar a sus hermanas el nuevo hallazgo. Es la danza del lenguaje. ¿Por qué ese afán de almacenar polen y néctar en las alas de colmena? Porque una colmena es una curiosa comunidad, una inmensa familia, 100.000 abejas todas hermanas. Cuando por fin encuentran un sitio adecuado, el enjambre de ardiente se instala en él, fundando una nueva colonia. Hay que construir. Hay que construir la nueva ciudad, las nuevas calles, los nuevos edificios, con la minilla de cera que se crea en su abdomen. Las abejas albañiles, agarrándose unas a otras, forman como labios vivientes para construir los canales de la nueva fundación. Un milagroso instinto de la arquitectura preside este trabajo, que podemos expresarnos con una